estábamos esperando. Finalmente ya lo detuvieron, le han dado prisión preventiva. Estamos hablando de alias Maldito Frank. Recuerden ustedes que había sido liberada por un juez, pero el proceso siguió y hoy ya está preso. Gracias a la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que acogió el pedido de fiscal y desmontó una por una las consideraciones equivocadas de la jueza que lo había mandado a su casa. En esta vivienda en San Juan de Miraflores fue detenido Francesco Mogollón Piña, alias Maldito Frank, el sujeto que fue puesto en libertad por una controvertida decisión de una jueza que, pese a las evidencias e imputaciones sobre tenencia ilegal de armas que pesaban en su contra, decidió que el investigado siga el proceso en libertad. Alias Maldito Frank fue hallado en un domicilio diferente al que indicó permanecería durante la audiencia, en compañía de familiares que impedían fuese trasladado a la patrulla. Pero ellos nada podían hacer, pues la sexta sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Lima Norte revocó la comparecencia restringida y dispuso su captura a nivel nacional e internacional. La intervención policial sí efectivamente ofrece resistencia, pero posteriormente ya pues ya al ver, ¿no?, la presencia policial, lo que le queda a él solamente es entregarse y dar cumplimiento a este mandato de prisión preventiva. En la audiencia de apelación, la fiscalía se mantuvo firme los elementos de convicción que hacían necesario que Francesco Mogollón continúe con la investigación y diligencias detenido. Si bien algunos exámenes realizados al acusado habrían arrojado que no sería responsable de disparar al empresario Maquiavel y Laura durante su intento de secuestro, el jefe de la División de Secuestros indica que habría evidencia contundente que lo vincularía a ese crimen. Bueno, lógicamente se está manejando eso por los canales de inteligencia porque sabemos que en ese hecho delictuoso en el cual le privan de la libertad a un empresario, no, han habido participación de varios delincuentes. ¿El día que fue capturado tenía de repente las mismas prendas, algunos elementos que sean similares al día en el que atacan al empresario? Claro, efectivamente había prendas policiales que sí, no corroborarían este hecho. Alias Maldito Frank fue trasladado a la DIRINCRI y evitó brindar alguna declaración. Fue puesto a disposición de requisitoria para ser llevado al penal, donde permanecerá detenido los 9 meses que dicta la prisión preventiva. En tanto, la jueza Roxana Castro Álvarez, quien dictó la primera sentencia, aún afronta una investigación a cargo de la Autoridad Nacional de Control en curso. Bueno, al menos en este caso se ha retirado.